Artístico, mi nombre Nes, Nes Osorio, N-S-S Osorio. Ne, no Necio Osorio. No, no, señor, no. En la universidad sí. Y luego le digo, Neso Osorio. Sí. A ver, mi nombre es Néstor Osorio. Néstor, pero resulta que de niño, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos en la universidad, en la escuela me decían Nes. Y me quedé Nes. Entonces ya la gente me saludaba como Nes, Nes Osorio. Te identifican muy totalmente. Sí, así es. Oíme, un saludo muy especial a todos los televidentes que me están mandando. Al Denis, desde el municipio de Itagüí, nos está mandando unas saludes. Le encantó la introducción, la entrada suya, que esa música, que es eso, y no, muy bacano. Bienvenidos todos los televidentes a este su programa del Consejo Municipal de Cultura. Le damos la bienvenida como todos los jueves. El jueves pasado no pudimos tener programa porque está volviendo la pandemia y está volviendo la gripa. Sí, estos climas están sol. O sea, la gente y los niños están sufriendo, se están enfermando también. Pero no es para asustarse, sino cuidarse. Para tener más cuidado. Aunque pues gracias a Dios ya no tenemos que utilizar todo el tiempo el tapabocas. No, pero yo sí lo cargo. Pero sí, hay que seguirlo utilizando por seguridad también. No, no, es que mire lo que está pasando en Japón y en Corea, todo eso. Les están poniendo en las puertas varillas para que no se salgan. Impresionante. O sea, usted sabe que el puerto más grande en el mundo es el de Shanghái. Lleva 20 días que no pueda, no han podido sacar nada, ni recibir ni sacar. Delicado eso. Horrible. Delicado. No, eso estaba muy teso. Y está afectando muchos empresarios aquí en Colombia también. Venga, Nelson, ¿vos sos semigadeño? Sí, señor. 100%. 100%. Muestre, yo veo la cédula. No me haga caso. Bienvenidos una vez más a todos los televidentes, a todos los compañeros que nos están viendo a esta hora por medio de las redes sociales, YouTube, Instagram. Saludamos muy especialmente a nuestro director de el canal Televigado y Vivo Producciones, Grismaldo Martínez, y a Yaceli, si le digo Yaceli o Yeselin, a ella, la productora aquí de piso en el canal. Un saludo y un cariño y un abrazo para ella como siempre. Que y siempre nos recibe de manera espectacular. Claro, enseguida nos traen siempre, el algo. Siempre. Cuando vayamos a comer, ella se encarga del tema con Grismaldo Martínez y nuestra presidenta del Consejo Municipal de Cultura, Sol Vélez. Sol. Gracias, César, por invitarme de nuevo. Muchas, no, es que ven, diga la verdad. Muchas cosas que contar. No, diga la verdad, ¿qué fue lo que pasó? No, pero es que yo siempre estoy, conozco a César y sé que es un mundo de sorpresas, pero un mundo de sorpresas positivas. Hoy me había encargado, cierto, me había dado el delegado, que es muy bueno en delegar y en trabajo en equipo, que yo presentara el programa y entonces, claro, llegué cumplida, me vine corriendo y adivinen qué sorpresa, me encontré a César, creo que es que me está supervisando, la verdad. No, 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 presidenta, es no, 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 no. No, nosotros en el Consejo no supervisamos a nadie. Sí miramos que se hagan las cosas como tú las has dirigido desde el Consejo Municipal de Consejo Municipal de Cultura 2021-2023, que ha sido una tarea así derechita y con mucho, mucho trabajo que hacer en las comunidades. Ha sido mucho trabajo, César. De hecho, ya dentro, me disculpan a todos un poquito, me estoy saliendo de esa
tosecita, que fue lo que me aisló la semana pasada, pero bueno. Eso es lo importante, que ya te está saliendo. Eso es lo importante, que te tenemos hoy otra vez, porque si ya el programa sin ti, o sea, es... ¿Cómo ves de boba? Ya nos hace pues, mucha falta. No le estoy haciendo bullying a las bobitas. No. ¿Cómo ves de bobita? ¿Nunca ves a una bobita? No. Nelson, ¿usted sí ha besado una bobita, Nelson? ¿Bobita? Pues, no digo, tanto bobita, literal. Pues, sí, algo así más o menos por ahí, sí. Que en sus canciones, sus videos, le toca repartir. Son videos hechos la con verdad, mucho porque usted y yo somos productores, lo que, somos lo comunicadores. Lo que sucede es que, a ver, cuando yo estoy grabando mis videos, tengo la suerte de que mi hija me acompaña en los rodajes. Ah, no, pelado. ¿Cuántos años tiene tu hija? 11 años. Muy bien acompañada. Mi hija María Ángel. Entonces, ¿qué sucede? Que más bien prefiero como saber manejar la situación y ser profesional. Y si el productor le dice, venga, en este pedacito que dice, y dame un beso, no sé qué. No, o sea, te cohibís. No, ya sé que no. No, sí, me toca hacerlo. Ah. Ya sé que, pero de hecho, en uno de mis videos que he llamado La Juguetería, con todos los juguetes, pues. Sí, no es con todos los juguetes. Ahorita le explico por qué llaman la juguetería. Bueno, eso sí. Al final, me debo darle un beso a la modelo. Entonces, lo que hacemos es que nos tapamos con un sombrero y aparentemente nos dimos el beso, pero no, o sea, eso no fue. Entonces, mi hija empieza, papá, ¿y tú la besaste? Yo no, mi amorcito, eso no. Claro, las niñas están súper pendientes de sus papás. Sol, tenemos otra, y a Nelson otra sorpresa. Marcela Ospina, nuestra consejera, que se convirtió pero es más tardecito, ella estará entrando por ahí sobre las 5:20 más o menos, porque ella está en ese momento terminando una conferencia, ella es cantante, tú sabes, Sol, representa la gremiación de los artistas en el canto, y se convirtió en nuestra canciller. ¿Por qué no? Me alegra, yo la admiré desde el momento en que ingresó a su sector y se ve lo que sabe, y se ve lo que tiene, y se ve el potencial. Así me encanta que Marcela esté con nosotros y que es nuestra embajadora. Sí, es que se convirtió en eso, por eso la canciller. Realmente, es como una embajadora. Consejo Municipal de Cultura. Está tocando puertas por fuera en los otros municipios y la están recibiendo. Y este Consejo Municipal de Cultura ya le han dado por medio de ella invitaciones para compartir las experiencias de lo que estamos haciendo nosotros desde el Consejo Municipal de Cultura, Nelson, y con ustedes los artistas, porque todos somos artistas. Sí, eso sí lo tengo muy claro, y es agradecer a Cultura por el apoyo que nos brinda a nosotros los artistas aquí en el municipio. La verdad, me he sentido muy bien acompañado, muy apoyado, y aquí vamos. De hecho, estamos aquí. Sí, así es. Y otra sorpresa es que vamos a hablar acerca de las 2 semanas de cultura que va a tener el municipio de Envigado. Ya no es una, son 2 semanas que vamos a tener. Todo el municipio se va a vestir de cultura. 2 semanas. 2 semanas. Es bien interesante. O sea, el señor alcalde Braulio Espinosa tiró la casa por la ventana de lujo con artistas envigadeños y con artistas nacionales e internacionales. Vea pues, sí. Pero ¿qué hicimos? Como tú me delegaste para ser parte de la delegación del Consejo Municipal de Cultura para la organización de la Semana de la Cultura, ¿qué hicimos? Intercalamos artistas nacional e internacionales con artistas locales y se convierten en teloneros para que estos teloneros se vendan. Entonces esos artistas ven el artista local y ahí mismo venga que nos lo llevamos. César, mira que quería recordar que el año pasado, cuando se vivió pues todas estas consecuencias de la pandemia, como CMC fuimos muy embajadores de los artistas de nuestro territorio. ¿Y qué fue lo que hicimos? O sea, decir que se contrataran, la mayoría fueran artistas de acá, de nuestro territorio, artistas de Envigado. Y así se hizo, las fiestas anteriores fueron casi al 100% artistas del territorio de Envigado, porque escuchamos sus voces, porque había que apoyarlos en momentos difíciles. Este nuevo tiempo, este 2022, entonces se ensancha el tiempo de la semana de la cultura, de las fiestas del Carriel, y entonces va a ser de lujo porque es que nos tenemos que programar 2 semanas para ello. Pero también traemos artistas, la Secretaría de Cultura va a traer artistas también del área metropolitana, del nivel nacional e internacional, pero siempre con la mirada de que el artista de Envigado esté siendo muy apoyado, de que tenga proyección,
de que se vean las mesas de los sectores trabajando aquí en todo lo que tiene que ver con cultura y que nuestros artistas, o sea, hagan un derroche, haya un esplendor variado de todo lo que hacen, los que cantan, los que dibujan, los que pintan, los que hacen teatro, los que hacen música. Entonces será, yo pienso que este año será esplendoroso y creo que estas, con la experiencia del año pasado, y las anteriores van a ser una semana de la cultura de lujo y unas fiestas del Carriel de lujo, de verdad. ¿Sabe que es bien importante ese apoyo que nos brindan ahorita en el municipio a nosotros los artistas? Porque para nadie es un secreto que la pandemia nos afectó demasiado, total, claro. Demasiado. Lo viviste, total, me imagino cómo lo viviste. Yo puedo ser testigo fiel de que yo contaba, gracias a Dios, con mis presentaciones en municipios, en pueblos, en fondas privadas. Pero te tocó privadas. Virtuales. ¿Alguna? Ah, virtuales sí, pero es que virtual no es lo mismo. No es lo mismo. No, virtuales sí. Sí, no es lo mismo. Sonido, o sea, son muchas falencias que se encuentran virtual, en la virtualidad. Virtual sí, y para otros países también. Ajá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos afectó tanto después de venir como con una secuencia de las presentaciones. Ajá. Y un momento a otro, cero. Entonces, ya llegaron las propuestas de hacerlo virtual. No es lo mismo porque cuando estamos en tarima, en el escenario, la verdad es bien, bien especial cuando el público está ahí, aplaude, canta las canciones, pide las canciones, grita, baila. Es toda nuestra adrenalina como artistas. Total, al estar detrás de un portátil, cantando, saludando, presentando, la verdad, pues no es lo mismo. Entonces, la verdad, sí es bien, bien importante ahorita ese apoyo para nosotros, al igual que nos acompañen también por nuestras redes sociales, porque igual pues para nadie es un secreto que esto nos afectó demasiado. Y ahora decimos tus redes sociales para que te sigan, para que vean qué es lo que estás cantando, cómo te estás proyectando. Bueno, eso se lo vamos a dejar bien claro para que este programa deje alguna huella en tu vida de verdad. Vea, Nelson, yo quiero compartir, ya que está la presidenta aquí del Consejo Municipal de Cultura, quiero compartir lo que nos viene sucediendo y hay que contarlo. Nosotros en el Consejo Municipal de Cultura todo lo contamos a los televidentes porque son la mayoría de televidentes o son gestores culturales o artistas culturales o la comunidad en general. Teleenvigado tiene 17.000 abonados por cable, sí, pero por señal internet eso se dispara para todo total, el mundo, ¿sí me entienden? Y por eso es importante contar lo que se hace del Consejo Municipal de Cultura. Presidenta, nosotros hicimos hace unos pocos días tuvimos una grata visita. Quiero que nos cuente acerca de esta visita ministerial. Ay, sí, César, muy, muy importante esta visita porque ¿de dónde? ¿Pero dónde? Es una visita del Ministerio de Cultura. El 10 de noviembre del año pasado nosotros justo estábamos en Bogotá, la Secretaría de Cultura, César Mesa y yo, su servidora, Sol Vélez, haciendo unas gestiones y representando y trayendo soluciones para unas necesidades específicas que tenemos en Envigado, que ahorita les vamos a contar. Si ha tenido unas buenas consecuencias, esta visita llegó a la Casa de la Cultura. Voy a corregir algo porque cometería un error, son 50.000 hogares conectados por fibra de Teleenvigado. Es correcto. Mucha total. No, y nuestro total apoyo para Teleenvigado porque tiene mucho que contar. Entonces, esta visita viene al Ministerio de Cultura, la directora de promoción regional del Ministerio y, bueno, sigue viendo qué es lo que está pasando con las peticiones, que la ministra nos dijo que sí iban, pero yo les cuento, como dijo un compañero del Consejo Municipal de Cultura, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero yo le dije, del dicho al hecho hay mucha gestión. Y lo que nosotros hacemos es gestionar, lo que nosotros hacemos es hacer seguimiento. Por ejemplo, César, ¿qué peticiones hicimos en concreto? Ayuda para la parte patrimonial para la Casa Débora. La Casa Débora es una insignia, la Casa Débora activa muchas cosas del territorio, una cultura, lo que se cuenta, lo que se vive alrededor de lo que pasa con Débora, porque sigue pasando. Y también la parte de los BEPS, que ahorita de pronto tú les explicas más, que es muy importante dignificar a los artistas que no tienen esa pensión
y para nosotros es muy sentido que podamos hacer algo, y también que la Casa de la Cultura sea una sala concertada, porque cumple las condiciones para hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede, se pueden traer unos recursos económicos del Ministerio para que nuestra Casa de la Cultura, en la cual nosotros entramos y salimos todo el tiempo, esté bien activa y esté bien dotada. Bueno, me siguen escribiendo desde el municipio de Itagüí, seres queridos, seres, personas muy... Oiga, pero hay mucha audiencia en el municipio de Itagüí. Sí, tenemos mucha audiencia. Allá está Luciana González. Un saludo para ella muy especial desde aquí, desde esta casa de Envigado, de aquí este corazoncito, de toda esta parte, de estos seres humanos que siempre estamos día a día detrás de, como actores culturales y gestores culturales. Pero venga una cosa, Nelson. Usted, envigadeño, artista, cantante en su género, música popular y ranchera, lo que es el aquí el municipio, la gente le ha apoyado, usted se siente, usted lo dijo al comienzo que sí, lo que es la nueva Secretaría de Cultura, ¿le ha tendido esa mano? ¿Usted se siente respaldado por la administración municipal? Sí, la semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con la señora Verónica Muriel. Verónica Muriel, un gran saludo para ella. Gracias, doña Verónica, porque gracias a ella es que tiene la oportunidad de estar acá también. Con ilusión de poder acompañarlos esta próxima temporada en las fiestas del Carriel. Muy bueno. Nos vas a acompañar en las fiestas, esa es una gran noticia. Claro. Porque aquí en Envigado sí me he presentado, pero en las fondas no he tenido la oportunidad aún de estar en las fiestas, y la verdad eso es un propósito, deseos grandes, porque cantar a la gente de mi municipio, a mi gente, es algo espectacular. Claro, es que eso es un orgullo. Es esa amiga suya, ¿cómo se llama? Amparo Grisales. Sí, eso sí. Al artista lo gratifica. Total. Después de comerciales, porque Angelisa nos invitó a Grimaldo a comerciales, volvemos para que sigamos en ese tema de lo que estás diciendo acerca de ese apoyo desde la Secretaría de Cultura, y ya sabe que este Consejo Municipal de Cultura, encabeza aquí nuestra presidenta Sol Vélez, siempre vamos a estar prestos para todo lo que ustedes necesiten. Y aquí vas a encontrar la promoción, siempre. No te estoy diciendo que te vaya, no, aquí te va a quedar todo el programa. Pero ya venimos ya venimos después de comercial. Gracias. ¿Te parece? Tomo whisky, me robó dos amiguitas. Uno siempre debe darse buena vida, con caballos, lujos y buena bebida. Me viste así, siendo feliz. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! We'll be right back.
Bueno, aquí vamos a continuar pues con nuestro artista de música popular. ¿Qué otra canción? Una tertulia muy, muy chévere, ¿cierto? Es que sí. La idea es disfrutar de estos espacios aunque básicamente nosotros, por ejemplo, yo me agradecido con ustedes, los periodistas, los presentadores, porque ustedes son como angelitos que el Señor nos manda del cielo para que la gente nos conozca y nos permitan transmitir nuestros proyectos musicales. Yo sí quiero que ustedes aquí, no sé, los televidentes si lo ven, si ven la aureola que yo tengo acá. Es que yo soy un angelito. Sí. Y sí. No, venga, sí. Yo quiero invitar a Nelson y Sol a otra artista que es consejera para que vos la conozcas. Sí, sí. Ella está, va a salirnos, mírala, la hermosura, la belleza que está en el otro lado. Hola. Marcela Ospina. Marce, hola. Hola, hola César, hola Sol, hola Nelson, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido. Marcela, cuéntenos esas historias que nos... Vea, aquí estábamos hablando, no sé si nos alcanzaste a escuchar, Sol y yo, que te volviste la canciller del Consejo Municipal de Cultura. Estás andando por los municipios de Antioquia y allá estás haciendo gestión para el municipio. La ventaja es que ando sin escoltas, ando libre. No, eso es bueno. Excelente, eso es bueno, Marcela. Bueno, sí. Sí, pues yo creo que, pues primero obviamente un saludo a todos los televidentes y a todos los que están conectados en este momento, obviamente a ustedes, a nuestros compañeros del CMC y a la Secretaría de Cultura también. Aprovecho para enviarles un cordial saludo. Sé que todos están poniendo su corazón, sus talentos, sus dones, su tiempo a favor de la cultura y del arte de nuestro hermoso Envigado. Creo que se está haciendo una labor muy consciente, que no es inmediata y que es un trabajo, la verdad, a conciencia, tanto, digamos, que viene de tiempo atrás, como lo que está haciendo esta nueva administración, y es cuestión de avanzar pasito a pasito, con paciencia, con respeto, con buena comunicación, en miras a lo que pues, todos soñamos, ¿cierto?, que es un municipio mejor, una cultura mejor en todos sus aspectos y que desde las líneas y áreas que cada uno estamos representando, pues podamos hacer cosas bonitas para todos. Marcela, a capela, ahí a capela donde estás, de las canciones tuyas, un pedacito. Yo sabía que no se quedaba con la... Él es así. A ver, un pedacito de una de mis canciones que se llama En Casa, que de hecho hace parte de un movimiento que lidero hace ya más de 7 años, con el cual he tenido experiencias muy hermosas con las familias antioqueñas, y precisamente habla que en casa es desde donde se hace un mundo mejor, desde ahí todo comienza. Entonces, un pedacito dice, sabía que César lo cogía uno sin calentar y no calenté, ¿sí ve? Bueno, un pedacito dice, miro la ventana, el sol se ha puesto en pie y el mejor concierto que se llama amanecer. Miro en esa taza una esperanza que beber y esos buenos días que comienzan en mi ser. Marcela Ospina, consejera. Pero venga, no me quede el aplauso. Ahora usted le va a empatar con lo que ella cantó con un pedacito de una de las tuyas. Ah, bueno, esa canción se llama... Eso es bonito. La juguetería y dice... Cuando estábamos juntos, siempre me decías que yo era tu mundo. Ahora me sales con puras mentiras. Sales por la noche, regresas de día. ¡Bravo! La dejo para que la encuentren en mis redes sociales. Se llama La Juguetería Nes Osorio, NESS Osorio. ¿Cómo la ves, Marcela? Y yo le respondo, mira, te deseo alegría en tu vida, mira. No te cubras de esas capas tan mañanas. Perdona, Nelson. Bienvenida a esas buenas,
Que venían esas lindas y buenas palabras. No, espectaculares. Es que lo bonito de los artistas envigadeños y de este programa y del Consejo Municipal de Cultura, lo que venimos trabajando es esto: mostrarle a los televidentes a nivel municipal, regional, nacional, internacional, que este tipo de artistas como Nelson, como Marcela, como Sol, como muchísimos artistas que tenemos en Envigado, son de renombre y son dignos de exportar para cualquier presentación en cualquier lugar del mundo. Tenemos muchos artistas que inclusive, o sea, son tantos los artistas que tenemos que inclusive los artistas internacionales reconocidos se vienen a vivir acá. Y vienen a lanzar sus proyectos musicales acá a Colombia. Y hacen videos acá. Marcela tiene un video, inclusive creo, si no me estoy equivocando, Marce, hiciste uno acá, ¿cierto? Uno de los que tú tienes, de los que va a mandar ahorita. Sí, de esos dos no fueron grabados exactamente en Envigado, pero sí hay un en vivo, que sí. Ok, bueno, Marce, tú eres consejera también desde la gremiación de canto que te nombraron este año. A los televidentes les gustaría saber, bueno, ¿cuál es la función de Marcela? ¿Qué hace Marcela en un Consejo Municipal de Cultura? Teniendo en cuenta que tiene sus compromisos como artista, ¿sí le da tiempo? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Y cómo ve ese trabajo que se realiza todo el grupo de consejeros que estamos allá en el CMC? Bueno, de hecho, eso fue como uno de los planteamientos que me hice cuando vi como la oportunidad de representar, porque dije, bueno, sí tengo tiempo, como tú dices, entre todos los proyectos que uno hace, la música, mis causas sociales, bueno, y otros, digamos, hay campos en los que me desempeño, pero digamos que, bueno, dije, vamos, hagamos lo que yo creo que el aprendizaje puede ser muy bonito, y el solo hecho, pues, de estar en contacto con otros colegas, de aprender de la Secretaría de Cultura, de aprender lo que habían venido o lo que han venido trabajando desde el CMC hace tiempo y esa evolución constante que tiene, yo creo que valía la pena. Hay cosas que suman más tenerlas que no tenerlas. Y por eso creo que esta representación pues, puede ser muy valiosa para todos, porque pues, yo tengo la tranquilidad que he trabajado, no me gusta decir que he trabajado muy duro, pero sí he trabajado de forma muy disciplinada y con todo el amor y la pasión hace mucho tiempo en mis proyectos, en la música y en lo que me mueve. Y soy una persona que con ese mismo amor y pasión se compromete con a lo que dice sí, y pues creo que el sector puede tener la certeza de que al menos con el poco, mucho tiempo que pueda hacer la gestión, pues será con compromiso, con honestidad, con respeto y pues brindándoles la experiencia que tengo en varios, digamos, atmósferas, si podemos llamarlo así, y pues también conociendo este mundo tan maravilloso y artistas tan lindos, que es que pues apenas uno los está conociendo, porque pues de hecho esa es una de las grandes labores, toda esa identificación de los artistas, y hay tantos que no conocemos con los ideales igual que nosotros de sacar su arte, de vivir de su arte, de que el mundo conozca lo que quiere expresar por medio de su arte. Entonces, y bueno, y con esa mirada global, porque digamos, me gusta eso, me gusta que uno piensa en el beneficio de los artistas de Envigado y lo que está haciendo pues la Secretaría de Cultura, pero también esa mirada global, esa mirada hacia afuera, esa mirada internacional, esa mirada a nivel regional o nacional, pues donde se pueden hacer tantas cosas y antes fortalecernos más como municipio y esa cara hacia el mundo. Así es, Marcela. Tú tocas esos temas de mirada y de visión hacia el mundo, Sol, que es lo que cuando tú empezaste en la presidencia del Consejo Municipal de Cultura, se hablaba siempre de la internacionalización cultural del municipio de Envigado, ¿cierto? Sí, total, porque es que sabemos que tenemos el potencial en Envigado. Tenemos ese potencial para hacer que haga circulación, para hacer intercambios y para poder apoyar
a que visiten también el mundo y que nos representen. Y esta también ha sido como un sentir muy grande de la Secretaría de Cultura, César. También ha estado muy, pues nos identificamos muchísimo en esa parte, porque cada artista va subiendo sus niveles y en cada nivel hay que apoyar, en cada nivel hay que apoyar al artista. Marcela, la funcionaria y Nelson, la funcionaria que vino del ministerio, los funcionarios que vinieron del ministerio con los cuales nos reunimos la semana pasada, se volvieron a llevar a esa sorpresa, la misma que le dimos a la ministra ya con todos sus funcionarios y sus asesores y a la viceministra del interior que estuvo con nosotros, y se quedaron asombrados. De hecho, Envigado, en el ministerio, están asombrados de cómo nosotros como consejeros, Marcela, tú y los demás compañeros del Consejo Municipal de Cultura, trabajan articuladamente con la Secretaría de Cultura, una secretaría que nació en Envigado, que es primera vez en Envigado que tiene una secretaría. Marcela, y nos dan nuevamente, reconocen esas felicitaciones y dicen, no, es que ustedes todo lo que hacen en Envigado marcan una historia a nivel regional y nacional, y todo se replica. Y lo que está haciendo Marcela con el Consejo Municipal de Cultura, como consejera de Cultura y como nuestra embajadora, yo le llamo canciller, en otros municipios, yo sí quisiera que nos dijera, yo sé que por el interno nos dijiste la semana pasada de algo que hiciste por acá con dos municipios, pero quisiera que tú Marcela, de tu propia boca, con esa experiencia, cómo nos están viendo y a qué nos estamos nosotros llegando en esos vínculos que nos están logrando por fuera. ¿Y por qué sería importante? Sí, César. Es importante. Pues mira, yo precisamente cuando tuve esta oportunidad, como acabé como de decirles, dije, es una oportunidad y es una digamos, un algo muy lindo que se puede hacer con mirada hacia afuera. Aprovechando como que me muevo por tantas partes, dije, pues, ¿por qué no? Digamos, acá al menos inicialmente como región del Oriente Antioqueño, ¿por qué no nos enlazamos? Hay una gran oportunidad con una cultura también que nos abraza y nos interconecta a todos, que es esa historia también campesina, de silleteros, toda esa historia antioqueña, pues, que nos mueve precisamente a todos como región. Y que pues Envigado obviamente pues es que es un referente a nivel mundial y es nuestra responsabilidad ir fortaleciendo la imagen del municipio, ir también cambiando porque sabemos que históricamente nos arrastramos con una mirada hacia el mundo, pero paradójicamente, y eso lo hablaba ahorita con un productor de eventos musicales y televisivos, es que el arte y la música han sido las herramientas más poderosas que han logrado transformar la imagen de nuestro país y de nuestra ciudad. Y eso mismo, pues, Envigado, y si nos unimos también como región, podemos hacerlo, mostrar nuestras bondades, nuestra gente pujante, nuestra gente que cree, que canta, que pinta, que danza. Entonces, bueno, aprovechando pues como esa mirada global, tuve pues una primera relación con la Secretaría de Cultura de Río Negro, municipio, la verdad que me encanta también, que evoluciona un montón, que cada que las personas viajan a Oriente se sorprenden de su evolución y cómo Envigado cada vez está más cerca. O sea, yo digo que en unos años Envigado y Río Negro, por ejemplo, y el Oriente, pues son uno solo. O sea, es que va a ser una gran área metropolitana dentro de poco tiempo. Y creo que debemos también pensar en esa unidad desde ya y cómo potenciarnos, cómo intercambiar, cómo ayudarnos, cómo mostrar sus talentos aquí y allá. Entonces, bueno, en esta ocasión, Manuel Ocampo, una niña muy joven, súper abierta y súper receptiva, dijo, claro, lo que tengan para proponerme, lo que tengas para proponerme como representante, súper abierta a escucharlos. Y de igual manera, ya está abierto el espacio con la Secretaría de Cultura del Carmen de Viboral, tan fuerte también a nivel musical y a nivel artístico hace mucho tiempo, pues digamos que no solo por su arte con todo este tema de cerámica, sino que también le apuestan mucho a otros temas artísticos.
Y así expandirnos, y que si viajamos a Estados Unidos, allá estaremos llevando el nombre de Envigado y de nuestros artistas, y ¿por qué no? Todo es posible, y he tenido gran experiencia en eventos y en producción de eventos globales, ¿por qué no pensar que Envigado puede estar presente en un evento internacional propio o en unidad con otro país, con otro estado, ¿cierto? Entonces, bueno, eso les cuento pues por el momento y los iremos actualizando pasito a pasito. Con esta intervención de Marcelita, que espero que por favor nos espere ahí, nos vamos a un pequeño break de comerciales y regresamos porque ya Lisa nos invitó a pan de queso con un refrigero. ¿No? Ay, John. En pie, y el mejor concierto que se llama amanecer. Miro en esa taza una esperanza que beber y esos buenos días que comienzan en mi ser. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! We'll be right back.
estábamos juntos. Siempre me decías que yo era tu mundo. Ahora me sales con puras mentiras. Sales por la noche, regresas de día. Me llamas que nos encontremos. Quieres confesarme un duro. ¿Pero qué pensabas? No seas tan ilusa. Lo decía mi madre, si no sirve estorba. Y aunque quisiste verme sufrir, ese placer no te lo voy a dar, porque creíste que sin ti me moriría. A esa canción, ¿sabe qué, ¿sabe qué otra canción hay que dedicarle a esa canción? Gracias, Nelson. Señor. La canción del Faltón. Ah, sí. Esta canción es muy especial porque esta canción me ha abierto muchas puertas, gracias sí, a Dios. No, sí, no, tiene sus fines, pegajosita. De sonar en México y en varias emisoras aquí en Colombia, aquí en Medellín y en canales nacionales también. No, para ver. La juguetería. Repitamos el nombre de la canción. Se llama La Juguetería. La Juguetería. Con todos los juguetes. Eso es con todos los juguetes. La Juguetería. Es muy chévere porque buscamos ponerle este nombre para llegar a diferentes edades. Ajá. Entonces en alguna ocasión estaba en el carro con mi hija y estamos con unos amiguitos de ella. Entonces me decía, es que Don Nes, ponga La Juguetería. Pongamos La Juguetería. Entonces le llamó la atención por el nombre. Entonces, gracias a Dios, como que ese propósito de llegar a varias edades nos funcionó también. Y lo otro es porque quisimos darle como ese toquecito, obviamente, popular colombiano, pero quisimos darle como ese toquecito internacional y eso nos ha ayudado mucho también. Nelson, vos venís de familia artista. Tu papá era de su serenata. Fuera de cámaras, mi abuelo, mi abuela era serenatero. Ajá. Por allá en el Eje Cafetero, más exactamente Chinchina Caldas. Entonces, bonito ese pueblo. Recuerdo que niño yo me sentaba con él y él me enseñaba a tocar la guitarra y cantaba canciones de Alejandro, de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, de Javier Solís, de en ese tiempo que estaba empezando pues a darse a conocer Darío Gómez. Y cantaba así, yo, este género estaba como chévere. Entonces, yo aquí puedo cantarle canciones hasta de Javier Solís porque de Vicente Fernández porque yo me las aprendía. Y en algún momento quise como intentar como con otro género. De hecho, alguna vez la oportunidad de estar aquí pasó fue como en el 2018 que estaba haciendo dúo con un amigo con otro género y yo no es lo tuyo. Y tuve la oportunidad de presentarme en otro municipio. Y yo, bueno, listo, no, entonces voy a empezar con lo que me gusta. Y preparé por lo menos 20 canciones de popular ranchera norteña y me lancé con la popular. Y la respuesta del público fue espectacular, o sea, fue una cosa mágica, algo increíble. De hecho, le estaba comentando que en mis presentaciones mi hija María Ángel, que tiene 11 años, se subió al escenario, canta dos canciones y la verdad, mejor dicho, el público se activa cuando mi hija llega, pues. Mi hija es la que me prepara el público porque es una cosa increíble. Y así hemos tenido pues como la oportunidad de ser teloneros de Paola Jara, del Tropicombo, de Giancarlo Centeno también. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo a seguir escalando artística, musical y profesionalmente. Ser artista, la verdad, yo aquí no voy a mentir, no es fácil, pero tampoco imposible. Y hay propósitos y hay metas que como artista queremos cumplir. Entonces, ahí vamos. ¿Ustedes no me creen? Qué pena que me extienda tanto. No, pero mire, estamos escuchando muy atentos. De mis sueños y mis anhelos y desde niño es llegar a cantar en el Madison Square Garden. Y allá quiero llegar. Y en algún momento... Pero ranchera en versión americana. No, se imagina usted. Mire, hace poco tuve una entrevista de un canal... americano y me decía el señor que la emisora quedaba a una cuadra del Madison Square Garden. Yo dije, pucha. Está cerca. Qué pena la expresión. Yo, Dios mío, me falta una cuadrita para llegar. Entonces fue algo muy especial. Y con lo que soñamos todos los artistas, en algún momento, pues ganarnos un Grammy por el esfuerzo, por el trabajo, por la disciplina. No.
Pero todo es un proceso, todo es un aprendizaje, pues gracias a Dios en el momento ya la gente logra como identificarnos, gracias a Dios, a las redes sociales que afortunadamente existen, pero bien manejadas, y eso nosotros ha ayudado muchísimo. La pandemia, para nosotros los artistas, la ventaja fueron las redes sociales, que logramos llegar a muchos países. Ajá. Muy chévere porque en la pandemia pues tuve varias entrevistas y era muy chévere porque escribía gente de Hawái, yo de Hawái, y eran colombianos o latinos que vivían en Hawái, y yo aquí en Colombia, y en una entrevista de un canal mexicano virtual, yo, pero Hawái, luego de Europa, luego de Nicaragua, y a raíz de todo eso, personas que nos siguen a nosotros los artistas en las redes sociales, nos quieren en diferentes partes del mundo. Claro. Entonces, la verdad, eso ha sido buenísimo. Antes aprovecho para agradecer a todas esas personas que nos escriben, que nos siguen por todas las redes sociales, porque es bien importante para nosotros. Me demoro mucho si digo mis redes sociales. No, dígalas. Es que, hay que decirlas. Dígalas. Sí, entonces, si no las dices, los invito. Qué pecado. Los invito a que me lleguen a mis redes sociales. Me encuentran en YouTube como Nes Osorio. Ahí encuentran todos mis videos también. En Instagram como Nes-Osorio y en Facebook como Nes Osorio también. Hago todo lo posible por en muchas ocasiones lograr responder pues todos los lindos mensajes que me escriben por ahí, pero a veces uno no alcanza a responder todo, pero si uno hace lo posible por hacerlo también. Bueno, Presidenta, hay algo dentro del Consejo Municipal de Cultura y es con Marcela, que también hace parte de nosotros, hay un requerimiento que nos está haciendo ya la comunidad por las redes sociales, Marcela, y es, Presidenta, usted que es la que tiene ese contacto con la comunidad, de algo que venimos promocionando para que en el tiempo vos como artista, sí, Marcela ya está más que comprometida, pero vos como artista... Doña Marcela, ahí estoy a su disposición también, en lo que le pueda apoyar con el mayor de los gustos. Soy un artista envigadeño con ganas de triunfar, de salir adelante y mostrar su música a nivel mundial. Pero si me dice doña, lo sacamos de... Apaguémosle el micrófono. A veces uno peca por caballero, si ve. No la vio, no vio esta mamacita, perdóneme, en ese video que acabamos de ver de ella. Sí. ¿Ah? Sí. Por Dios. Que no me van a... Vea. Pero entonces vamos, Marcelita, discúlpame, y ya voy contigo. Presidenta, ese tema tan importante que la comunidad nos está llamando a raíz de unos llamados que nosotros hicimos por acá, que es donde te quiero comprometer, nosotros vamos a ir a los barrios, ya estamos a poco, lo que pasa es que estamos esperando terminar esa ley de garantías para poder con el programa de Telemigado en directo en los barrios, pero lo que queremos es explotar todo lo que hay, esa juventud, esos adolescentes, pero ¿sabe quién lo va a hacer? ¿Quién es el que se va a encargar de eso? El artista que vive en el barrio, que se va a dedicar a educar a esos niños en artes y oficios y en este tipo de temas como es el canto, como el de Marcela y el tuyo, ¿sí me entiende? Y a eso sí lo quiero comprometer aquí en directo en el programa. Presto y atento. Entonces viene algo, Marcelita, y es presidenta. Cuéntenos acerca de ese llamado que nos están haciendo estos. Sí, César, mira, hay algo que el Consejo Municipal de Cultura 2021-2023 está apoyando totalmente a nuestra Secretaria de Cultura, Verónica Muriel, y es en la Estrategia Paz. Esto es un proyecto piloto, pero este proyecto puede ser el que descentralice. El que venga a descentralizar la cultura, porque lo estamos necesitando, que la cultura llegue a las veredas, que llegue a las zonas. Y entonces todo esto del centro se debe repartir en todo el territorio. Resulta que hay muchos artistas en cada zona. Y lo que se quiere es identificar los artistas en su zona y llevarles unos procesos de entrenamiento que los lleven también a mostrar sus talentos y a circular dentro de su zona y dentro de las otras zonas del territorio de Envigado. Entonces, contando esto en el CMC, lo contamos por los chats, lo contamos acá en el programa, nos han escrito y yo quería darles un saludo a todas esas personas que nos han escrito, hombres y mujeres, a todos esos artistas, y decirles que vamos a pasar esta lista en la reunión
próxima a la reunión ordinaria del siguiente mes, oficialmente a la secretaria Verónica Muriel, para que estos artistas que conocemos y nos han escrito los tengan en cuenta en la estrategia Paz, que es esa estrategia que va a formar y va a mostrar el talento de los artistas del territorio. Eso era lo que quería decir, pero yo quería decirle algo, si tú me permites, César, presidenta. Nes Osorio. Me impactó mucho esa canción de la juguetería. O sea, gracias. Horrible. Marcela, ¿sí ves? Ya le gustó aquí a la presidenta la juguetería. No, y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Esa canción te va a abrir muchas puertas a nivel territorial, nacional e internacional. Amén. Amén. Y te quiero decir, cuando estés arriba, bien grande, acuérdate de los otros artistas envigadeños que también necesitan como quien les dé una palmada en la espalda, quien les ayude, quien les abra, quien les dé referencias, porque si los que van saliendo se acuerdan de los otros, esta también es una manera en que podemos solucionar las cosas del territorio. Yo te auguro muchos éxitos, César, estoy segurísima que esa canción te va a mostrar a nivel nacional e internacional. Gracias, muchas gracias. Y la canción que yo acabo... recibido, muchas gracias. Sí, y la canción que vimos ahorita, la cortica de Marcela. Marcela, solamente con el video, a mí me encantó. ¿Dónde hiciste ese video? De lujo. Gracias. Lo que es En Casa y Gotas de Lluvia, que lo pueden ver en mi canal oficial, Marcelo Espino Oficial. Los produje en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, de la cual soy egresada como diseñadora gráfica. Y pues la verdad amo el mundo audiovisual, a mí me encanta la producción audiovisual, fui la directora de arte en mis videos, me meto en todo el diseño de vestuario, de accesorios. Bueno, y yo creo y aprovecho como este pedacito de espacio también como para que los artistas pensemos en que nuestra voz, nuestras manos, nuestro cuerpo, bueno, con lo que nos desenvolvamos, es una herramienta de transformación. Depende de cada quien cómo quiera esa transformación, ¿cierto? Yo elijo que mi arte sea para sanar, para llevar mensajes de vida a las demás personas, a las familias, a los niños, que una canción mía la pueda escuchar desde un niño hasta un viejito, que sane, que les alegre el corazón. Habrán otros artistas que se van por otra línea, pero creo que ahí tenemos que hacer conciencia de la responsabilidad como artistas y como seres humanos de dar una huella bonita en el mundo que estamos. Marcela, para aprovecharte ya... para despedirnos porque ya el tiempo se nos fue, agradecerte desde donde estás, a la gestión que le estás haciendo al Consejo Municipal de Cultura, felicitarte. Y ese maravilloso video. Sí, qué maravilla. No, es que ahorita vamos a despedir con ese video. 10 segundos para que te despidas, Marcela, de nuestros televidentes. Muchas gracias a todos, los abrazo en la distancia y los invito a escribirme al correo oficial sectormusicalenvigado@gmail.com para el envío de las propuestas, Nelson también, y para que posteriormente se unan a nuestro grupo oficial de WhatsApp y ahí estemos compartiéndonos ideas, pensamientos y reflexiones. Bueno, gracias por la invitación. Felicitaciones, Marcela, estamos orgullosas de Marcela. Nelson, tienes 10 segundos. No, usted, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio acompañándolos. Gracias, Dios me los bendiga, la verdad. Amén. Eso es algo especial, mágico, porque me permiten transmitir mi música, mi proyecto musical y llegar a todas esas personas que nos ven a través de estos medios. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Nelson. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por estar. Presidenta. Esas palabras, gracias. De verdad que bienvenidas y así será. Presidenta, su despedida. Todo el apoyo para acá nuestra Marcela, que tiene una forma muy particular de ver la vida y el ser y nos ayuda mucho en eso y la admiro demasiado. Y a Nes Osorio, te seguimos en las redes y sabemos que la juguetería eso lo vamos a pegar a nivel internacional. Gracias. Y estamos conectados contigo, pero mucho, y en lo que el CMC les pueda ayudar a ustedes dos, estamos ahí en la jugada. Gracias. Así es, y a todos los televidentes, gracias, gracias, mil gracias, y lo esperamos dentro de 8 días nuevamente a partir de las 5 de la tarde en este su programa del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Envigado. Hasta pronto.
canción para decirte que te extraño, que quiero saber de ti. Se me hace que ha pasado tanto. Tú me haces sonreír en mis hoyuelos.